Un sonido que penetra en tu espíritu. Onda profética. Es un gusto saludarte hoy en tu espacio Píldora Semanal con el tema Diseñados para Vivir en la Eternidad. Yo soy el pastor Héctor Parra y estás en sintonía de Onda Profética, la voz de una generación. Quiero hablarte bajo el tema Diseñados para Vivir en la Eternidad, y eso lo conseguimos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis capítulo 3 versículos 6 y 7, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como de ella. Es decir, estamos hablando en esta hora de lo importante que es que se nos revele que usted y yo fuimos diseñados para la eternidad. Y cuando leemos este pasaje, estamos descubriendo que la mujer Eva, junto a su esposo, comieron del fruto prohibido, del cual Dios le dijo que no comiese. Y dice que Satanás, el Dios de este siglo, como lo describe el apóstol Pablo, a través del espíritu de engaño pudo hacer que ellos comiesen de este fruto. Y dice pues que vendieron lo eterno, cambiaron lo eterno por algo temporal, por algo efímero, por algo pasajero. Y es por eso que cuando hablamos de lo eterno y el diseño de lo que Dios ha colocado en nuestras vidas, va más allá de la fama, de la grandeza, de la prosperidad, aún de las habilidades naturales que el hombre puede poseer. Dios va más allá y te está hablando de las habilidades del espíritu, te está hablando que usted y yo fuimos diseñados para manifestar lo eterno en la tierra. Usted y yo fuimos creados y llamados para vivir para la eternidad. El mayor problema del primer Adán fue que él había sido un ser espiritual encapsulado en un cuerpo humano. Dijo Dios que fue hecho a imagen y semejanza, según el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Entendiendo por esto que usted y yo somos imagen y semejanza de Dios en lo moral, en lo espiritual, en autoridad, y de alguna manera Satanás, que el Señor lo reprenda, y que siempre está buscando tergiversar los principios divinos, en ese momento pudo desviar el propósito eterno, y es allí donde se pierde la esencia de lo eterno para aquel momento. Tú no eres una obra de la casualidad, tú eres una obra de la eternidad. Tu ser interior te reclama encontrarte con Dios porque hay eternidad en ti. Por eso Salomón llegó a decir: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón del hombre, Eclesiastés 3:11. La creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. No clama por tus talentos, no clama por tus habilidades, clama por la eternidad que porta. Por algo Jesús dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:18. Lo más grande que tú y yo tenemos no son las cosas materiales que acumulamos, sino lo eterno que portamos. Por algo el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Tus códigos de vida no están en lo que ves, están en lo que no ves. Por algo la Biblia enseña y dice el Señor Jesucristo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Se sostienen, están sujetas, están en pie por la palabra por la cual fueron creadas todas las cosas. Lo eterno sana, lo eterno libera, lo eterno restaura, lo eterno determina. Por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice el libro de Hebreos en su capítulo 11, versículo 3. Lo eterno que porta es lo que te dará la victoria en tus días.
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fue el consejo del apóstol Pablo a Timoteo en el primer capítulo del libro de Timoteo 6:12. Echa mano de la autoridad divina que porta, echa mano de lo eterno, echa mano de lo que siempre está vigente, echa mano de lo que no perece, de lo que no se devalúa, echa mano del eterno que hay en ti. El cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Tú eres de la eternidad que no se ve, pero por ella susciten lo que se ve. El gran engaño del enemigo fue que en Adán quiso desviar la atención y le quitó lo más grande que portaba, lo eterno. Allí hubo un intercambio de lo divino por lo temporal, un futuro por lo eterno. Por eso el primer hombre perdió la autoridad espiritual que le daba forma al mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es necesario entender, pero esa autoridad fue recuperada Jesús en la cruz. En él fueron restauradas todas las cosas y restauró la autoridad. Te dejo esa palabra de reflexión allí. Hasta aquí esta emisión de tu píldora semanal. Habló para ustedes el pastor Héctor Parra y nos despedimos con música por aquí por Onda Profética, la voz de una nueva generación. Un sonido que penetra en tu espíritu. Onda Profética.